¿Qué tal, familia? Aquí estamos de nuevo en la Casa del Corista, que aprovechamos como plató. Yo creo que es un lugar fantástico para realizarle una entrevista a uno de los más veteranos de la modalidad, Nandi Migueles, Fernando Migueles Santander. ¿Qué tal? Buenas noches. Te debía yo no esta entrevista, porque hemos tenido oportunidad de realizar otras, pero siempre, cada vez que lo veo, me dice: y allí tiene que estar tango mío, del coro tal, del año. Me deben tal, tantas cosas. Tantas cosas. Y digo, pues vamos a quedar y vamos a hablar un poquito. No porque te vayamos a jubilar, sino porque no, de esa manera. Me suena a mí eso, ¿eh? No. De esa manera conocemos. Bueno, yo estaba buscando en los archivos y sobre todo en la trayectoria tuya. Vamos a hacerlo coincidir con los 30 años, pero al final no hacen 30 años el año que viene, sino que es el otro, creo. Yo no sé. 29. Yo no llevo las cuentas bien, la verdad. Carnavales los que va a hacer el próximo año con su coro Los Sudamericanos, pero que empezaste en el año 84. En el 84 con La Vida Sueña. La Vida Sueña. ¿Tú venías de participar con el coro de La Viña? Bueno, yo empecé tocando en la antología de ellos, por mediación de Juan Posse. Yo era muy amigo de su hijo, de Antonio, estaba en la clase junto con él, y el padre nos dijo: a ver si venís con nosotros y tocáis, y tocamos la orquesta con ellos. Pero yo ya antes tenía grupo folk Ícaro, siempre en el Partido Comunista, siempre ha sido. Tengo fotos de en aquella época, en el 80, en mítines con el Partido Comunista, que mi madre asustaba, claro, cuando me veía. O sea, la música me viene de atrás. Y ese fue el primer año, en el 84, con La Vida Sueño. Tú eras el autor de música y el autor de letras. De letras fue Juan Manuel Iglesias. Iglesias, un amigo mío también del grupo folk que teníamos. Y ahí nos embarcamos en la Peña Atlántida y metimos a todo el mundo, vamos, toda la gente de la Peña. Y estoy orgulloso de ello, porque si no hubiera empezado ahí, seguramente no hubiera llegado a lo que soy. Año 85, Los Aristogatos. Aristogatos, sí, la gente se reía porque yo ya pensaba, en el segundo año pensaba que esto iba ya a funcionar bien. Y ya me metía yo con la prensa y todo, las letras mías ya decían, a ver si la prensa es capaz de decir ahora que no tiene color, porque el año anterior nos dio tela con los camisones, como íbamos. Era un pobre, no tenía. ¿Tú te imaginas ahora un coro en camisón? Imposible. Imposible. Imposible, pues en aquella época sacábamos los coros en camisones. Y la gente decía, qué cosa más rara, una palmatoria. Pues así fue. Y al año siguiente Los Aristogatos, que tampoco íbamos bien vestidos, pero con un gorro y dos orejas y se acabó, y para adelante. Y ya fue el grupo un poquito más renovándose hasta Teatro Circo Aida, ¿no? Que fue el tercero, sí. Que ya ahí la cosa empezó a cambiar porque empezaba a meter mucha juventud. Uh-huh. Y de ahí viene el nombre del coro de los niños, del difunto José Gamasa.
se arrimó a nosotros mucho para ayudarnos, ¿no? Y nos dijo que hay que buscar un nombre para este coro, como la gente conoce al coro de la Viña, el coro de Julio Pardo, hay que poner un nombre. Y él decía, usted vaya a ser con los niños, porque soy muy joven. Efectivamente, había gente de 14, 15 años, 16, qué alegría de juventud. O sea, que fuiste vosotros mismos los que os denomináis de tal forma, fue, ¿no? ¿Fue la prensa después? Gamasa empezó a decir, no, yo estoy con los niños, yo estoy con los niños. Vale. Y vale, ya vale. De ahí vino a la prensa a tomar el nombre nuestro, ¿no? Ajá. Y en el año 87 la primera final, ¿no, Nandi? Sí, uf, yo soy complicado para la memoria, ¿eh? Tú ves, bueno, Puerta del Mar. Sí, eso fue, yo creo que el mejor momento que he pasado en el carnaval, el mejor. La noche, el primer pase de la final es como si todo el mundo, tú vas por la calle como si todo el mundo pensara que lo sabe, ¿no? O sea, tú vas y dices, todo el mundo sabe que yo estoy en la final. Y mentira, la gente no, ni te conoce, ni sabía quién era, ¿no? Pero fue un pase, vamos, nuevo, novato completamente. Desbancamos, no me acuerdo qué año fue, a qué coro fue, pero creo que fue Julio Pardo en aquel año. O sea, ya Julio Pardo tenía ya su nombre. Y entonces Puerto Real, sí, La Viña y otro más, no sé quién fue, pero desbancamos uno de los grandes. Uh-huh. ¿Y tuviste oportunidad de salir en televisión aquel año? Sí, ya salió. Entonces fue por lo que tú me comentabas, que ya la gente os empieza, claro, a conocer más. A conocer más, porque fue un poco un carnaval diferente, ¿no? Pues, en la calle, ¿no? Cuando ya uno Eso era el carnaval. Es conocido. En la calle, muy bueno. Y además, bueno, aparte que hoy en día, no te creas tú, ¿eh? Porque hoy la gente se le conoce mucho y está más saturado. Hombre, ahora es que se escucha. Claro, está muy demasiado saturado. Antiguamente el que quería escuchar coro o lo escuchaba en la final, en la o final, iba al teatro, que era solo, o en la radio, claro, y después lo veía en la calle, que se quedaba alucinado, ¿no? En Puerta del Mar aparece Pepe Marchena. Pepe Marchena, que intentó empezar en Teatro Circo, pero por motivos personales lo tuvo que dejar y me dejó solo con Gamasa, y después se incorporó en Puerta del Mar, y ahí fue el tándem. Que lleva muchos años, no sé cuánto, ya lo veremos cuando, más adelante, Pepe, pero ahora mismo no sé. Pepe no es del Ford, ¿no? Pepe aparece, no, Pepe, amigo tuyo, lo conoce. No, Pepe apareció como quería juntar los dos coros, juntar el coro suyo de Soñadores con Teatro Circo Gaditano. Pero yo le dije que no, que yo siempre he sido. Bueno, ese mismo año, creo, no sé si fue ese año o el anterior, José Luis Sánchez del Pino, que ha vuelto otra vez a las andadas, uh-huh, me propuso también un pacto de unir el grupo nuestro con la banda municipal. Fíjate, claro, la banda municipal fue el primer premio y yo no, a mí no me conocía a nadie, ¿no? Pero no, dije que no, sí, voy a seguir a lo mío y ya está, eso es lo que hay.
Y en Puerto Armas fue ya donde Marchena ya venía de muchos coros atrás, de Soinadores, Los Ventrílocos, tenía más experiencia que yo y es un picado del carnaval. Uh-huh. Sabe 18.000 veces más que yo de carnaval durmiendo. Sobre todo de memoria. De memoria. Puede estar mejor que tú. No, no, y de, y de carnaval me decía el batato, no sé quién. Digo, estaba muy bien, muy gracioso, pero no sé quién es. Tuviera más cuerpo, ¿no? Como entidad y como lo que estábamos diciendo, él me enseñó varias, muchas cosas, el argumento, la historia. Os lleva, Nandi, perdona, a uno de los coros más recordados, ¿no? A Camelot, ¿no? Al año siguiente. A Camelot, que fue un robo. No, es broma. No, la verdad es que Camelot fue un coro que encantó a la gente, ¿no? Y, porque ya empezamos a hacer nosotros nuestra historia de sacar un castillo, de sacar, bueno, formar un castillo con la gente del coro, y la gente eso en el teatro le impactó, ¿no? Empezamos con estas tonterías que la gente, pues mira, con el tiempo le ha ido gustando, ¿no? Y Camelot fue una pena porque íbamos empatados, como le ha pasado este año algo parecido a Julio uh-huh. Pardo, ¿no? Con Cuocádiz. Y en la final nos quitaron un punto en el tipo también. Se escapó hoy un punto porque dijo, esta gente tiene más nombre que los chavales estos. no creo. Bueno, después de 25 así. Años, Nandi, que han pasado de aquel Colo Camelot, de Cuocádiz, de aquel punto, nos reíamos, pero por lo expresivo que ha sido cuando se decía lo de Camelot. Sí. Pero en el fondo, ¿te dolió mucho? No te creas, no. La verdad que en aquel tiempo todavía me sentía yo muy novato. Entonces me veía con mucha responsabilidad para llevar el primer premio a la calle. En el fondo lo agradecí, ese segundo, porque a la gente le encantamos, la gente nos siguió muchísimo, pero lo agradecí, más que ser el primer premio a la calle, porque me sentía muy novel, ¿no? En la historia, el primer premio, el quinto año ya, digo, esto es demasiado fuerte. Y me vino muy bien. Después tardé muchos de años cogerlo, pero el primero, pero bueno, me vino bien, la verdad. No me voy a adelantar y nos vamos a ese primer premio, sino que vamos a continuar con la trayectoria año por año y viendo imágenes como estamos disfrutando y sobre todo coplas que estamos escuchando de tus coros. ¿Ya se cocía, Nandi, aquel año en el 88 durante los ensayos
ese potalazo, como se suele decir aquí en Cádiz, o fue día tras día cuando lo visteis en el concurso? Tú te refieres a Camelot, ¿no? A Camelot. Yo creo que se va notando porque fue la primera vez que en el ensayo empezaban a llegar gente ilustre, ¿no? Como yo decía, digo, ¿por qué? Porque viene gente a vernos ahora, es que nunca apareció nadie. Fue Julio Pardo, fue Antonio Martín, fue el ensayo. O sea que, ¿qué decís tú? Cuando se dejaba entrar, claro, la gente, lo cuando locales. se dejaba entrar jurados, se dejaba entrar todo el mundo. Esto era un cachondeo. Y eso, y empezó a entrar gente, y digo, aquí hay algo raro. Digo, bueno, pues yo como. Pero yo siempre hacía mucho caso a mi madre, ¿no? Y mi madre era una gran cantante, cantaba muy bien. Y me decía, la gente no te va a entender esa música. Pues yo, claro, la música medieval, boom, yo la escuchaba ella, que yo la metía. La gente encarnaba, no va a entender. Y digo, pues lo entendió. Después la convencí que la entendió, ¿no? Que se pensaba que el carnaval era solamente tangos y cuplés y cosas de esas, ¿no? Cuando ya vi que yo le daba el sentido de lo que quería el coro, pues después la gente quedó encantada, porque la música medieval es difícil, igual que este año pasado, pero tiene un sonido que enamora mucho, y Camelot, Nandi, que tú siempre has ido en consonancia con la idea que querías representar, ¿no? Me refiero musicalmente, sí, musicalmente hablando, sí. Y el ejemplo más concreto lo tenemos con Pasaje a la India, si continuamos esta trayectoria que estamos realizando, ¿no? De hablar año por año. Sí, Pasaje a la India, la verdad que fue un coro complicado, ¿eh? Porque el quejío hindú no es tan fácil, ¿eh? Y cogimos unas cuantas canciones que de Ruibal, que utiliza mucho una mezcla ahí como de árabe hindú. Le cantamos la presentación, utilizamos instrumentos de laúd, que nos costó mucho trabajo. Lo que pasa es que por efecto fue genial, fue genial. El final del popurrí de Pasaje a la India, yo siempre lo digo, puede ser de los mejores nuestros. Incluso lo utilizan el minicoro este que tenemos de iglesia, eso, lo utiliza la música como una parte del santo, no sé qué, la utiliza porque es muy brillante, ¿no? Y ese coro, lo que sacábamos era dos cabezas de elefante también. Empezamos de tontería de las nuestras, unos cuantos plumeros y cosas. Y a la gente le encantaba, claro, con la música de fondo. Y empezaba a aparecer esos elefantes hechos de goma espuma, claro. Sí. Pues nosotros queríamos sacarlo de verdad, pero no había presupuesto. No había presupuesto, la verdad. ¿Ya estaba ahí metido tu hermano?
Sí, mi mano está desde el principio. Sí, ¿no? Desde el principio está. A la hora de hacer la puesta en escena. Sobre todo el tipo, ¿no? La idea, ¿no? Plasmarlo sobre el papel, ¿no? Claro. Pues yo le decía, vamos a ir de hindúes. Y decía, bueno, y me hacía, lo que sea, siempre me hace 20 bocetos. Y empiezo a echarle para atrás, no, hasta que ya decidimos cuál es, ¿no? Desde aquí le vamos a mandar un besito. Sí, muy bien. ¿Vale? Está muy bien. Que no pare la música. Música y llegamos al 90. Creo. Por cierto, con Pasas a la India te quedaste en el cuarto lugar. Sí, pero estaba la final. Había final ya de cuatro. Estoy bien. A ver si volvemos, ¿no? A ver si volvemos, que me he quedado dos años ahí en la puerta. ¿Y no, ahora? Yo soy partidario de tres. De tres, sí. A mí me gustan de tres la final. Vale. Aunque no entre yo, pues no importa. Ese es para otro programa. Eso es para otro programa. Ahora, aquí vamos a hablar de lo nuestro. Escuchar tango y hablar un poquito de pues, del año 90, por ejemplo. La música fue otro impacto, más que aparte de sonoro, fue visual, porque hicimos el cambio de ropa famoso en que salimos el coro entero para atrás y volvimos a entrar cambio entero. Claro. Después lo hicieron otro coro, pero muy mangui, la verdad. Muy mangui. Ese cambio de ropa ha sido el más espectacular que lo haya hecho yo. Fue muy lo que pasa es que fue el primero también. Claro, sí, pero realmente fue una pena porque el tipo que llevamos segundo era mucho mejor que el primero y nada más que lo utilizamos en una cuarteta, la última. Uh-huh. O sea, era demasiado sacrificio para conseguir ese efecto, ¿no? Que yo no lo volvería a hacer más. Yo cambié el tipo en la segunda cuarteta, hubiera cambiado y se acabó, ¿no? ¿Tú esperabas más de ese coro, por lo menos en cuanto a...?